Estamos con un clima espectacular. Mi nombre es Liz Arisbeth Rojas y esta es una producción de Araceli Nava y Mauricio Mauri, transmitido aquí desde www.radiovive.us como cada viernes aquí en la ciudad de Chicago. Y bueno, ¿quién es Energía del Corazón Cósmico? Y qué gracias donde quiera que nos estés viendo. ¿Quiénes somos? Somos tres socios que decidimos un día juntarnos. Y dos de ellos decidieron apoyar mis sueños, que venía yo desde hace muchísimos años queriendo poner un negocio y queriendo poner cuarzos, que esa es mi pasión, ese es mi delirio, trabajar con la energía, trabajar con los cuarzos. Y bueno, en ese momento Dios nos cruzó nuestros caminos y decidimos asociarnos y poner Energía del Corazón Cósmico. ¿Qué puedes encontrar en Energía del Corazón Cósmico? Lo primero es que tú sepas cuál es nuestra misión. Nuestra misión es traer la mejor calidad al precio más accesible para ti, a donde quiera que tú te encuentres. Muchas de esas cosas sí las podemos ya chipear a cualquier parte del mundo, algunas de ellas todavía no. Pero, ¿qué encuentras en Energía del Corazón Cósmico? Lo primero y lo más extraordinario son los cuarzos, porque estamos enfocados en traerte la mejor calidad de cuarzos originales 100% y garantizados al mejor precio posible. Una de las cosas que a mí me fascinó fue cuando yo pude tengo tres certificaciones, dos de ellas en Europa y una aquí en Estados Unidos, acerca de los cuarzos. Soy un maestro certificado de cuarzos, la ciencia atrás de los cuarzos. Lo que quiere decir, no es nada más que te voy a decir, la piedrita rosa te sirve para el amor, no. Yo siempre digo, si quieres una piedra para el amor, busca Pink Kunsai. Esa es una verdadera piedra para el amor. Y tú vas a ver, por ejemplo, yo siempre traigo un pendiente que me encanta, es increíble porque de verdad que funciona para el amor incondicional contigo mismo. Cuando tú puedes tener ese amor incondicional contigo mismo, puedes encontrar el amor en cualquier parte, en cualquier persona, en cualquier cosa que tú hagas. Y eso es a vibrar en amor incondicional. Nuestra misión también es traer esa información de algunos de los cursos que hemos tomado, certificado en inglés y enseñarlo en español. ¿Por qué? Nos dimos cuenta hace algunos años, recuerdo que nos dimos cuenta, fue hace como 5 años, que empecé dando las clases porque fue cuando me empecé a ver que nuestra comunidad era muy difícil que para una madre soltera pudiera ir y tomar una clase de 8 o 10 días en otro estado, pagar hotel, pagar los altos costos de estos cursos y tomarlo en inglés. Entonces, ahí fue donde yo decía, bueno, todo lo que yo he aprendido, ¿para qué sirve si lo tengo nada más aquí en la cabeza? Y ahí fue donde mis socios me dijeron, ¿por qué no empiezas a enseñar tú lo que has aprendido? Y así, tras los tiempos, también otro de mis socios que se llama Ignacio, él toma muchos cursos y también los ofrecemos. Entonces, estamos ahí haciendo una diferencia. Mi especialidad es en cómo puedes alinear tu alma, cómo puedes alinear esa parte divina dentro de ti, sin mezclar ningún tipo de religión, sin mezclar ningún tipo de sentimiento ni ningún tipo de perjuicio. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo siempre he dicho y he pensado, y de verdad lo creo, que las religiones nos limitan. ¿Por qué? Porque si tú eres esta religión, entonces ya no haces esto, ya no haces lo otro. Entonces estás limitado. Y nada está bien y nada está mal. Cada uno va y atiende. Yo atiendo Kábala y ahorita para nosotros el próximo fin de semana viene un evento a nivel nacional y es una energía cósmica que es una de las más importantes, que se llama Passover, se llama Pesaj y es genial para nosotros. Acabamos de pasar la luna nueva de Aries y también nosotros trabajamos mucho con la energía, cómo están los cosmos, cuáles son los días positivos, cuáles son los días negativos para hacer cosas y un rollo. Yo siempre les digo, estudiar Kabbalah es una cosa, es aprenderte los libros y memorizarlo, pero vivir la Kabbalah es otra cosa. Es realmente hacer ese extra de ir a los eventos grandes, hacer ese extra de llevar una vida con ética, una vida con principios, tratar de hacer negocios justos,
y una serie de cosas que hacemos increíbles. No es fácil y tampoco es gratis, eso sí, pero vale la pena. Porque cuando tú volteas y ves tu vida, cómo era tu vida hace 5 años, yo lo veo en mí, cómo era mi vida hace 10 años, hace 5 años, y cómo es ahorita, no tiene ninguna comparación. Es un 360 grados de diferencia de cómo era mi actitud, mis reacciones y mi vida en general a cómo es ahorita. El viernes pasado me volví a comprometer por tercera vez y esta vez fue totalmente diferente porque podía estar consciente del compromiso que estaba tomando. A diferencia de las veces pasadas que cuando me lo propusieron dije, oh sí, yo no. No, esta vez lo pensé por algún tiempo, pero lo decidimos en común acuerdo. Decidimos, ok, ¿cuál es la ventaja de hacer una familia o de tener un compromiso? Entonces, creo que elegí un grandioso hombre, un hombre de negocios. Él es hindú y es alguien que llegó a dar soporte a mi vida en muchos aspectos, así como yo a la vida de él y a quien también adoro. Yo sé que me está viendo. Y si no me está viendo, al rato lo cuelgo porque es mi fan número uno. Pero tu vida empieza a cambiar cuando tú empiezas a cambiar. Mucha gente me ha preguntado después de que lo publiqué, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo conociste? Yo digo, yo tenía que estar en la vibración que él está. Y él tenía que estar en la vibración que yo está para que el universo se confabulara. Y yo venía desde hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, con mis íntimos amigos, cuando me decían, ¿y qué no piensas casarte? Yo les decía, mira, el día que encuentre a alguien que sea soltero, que no tenga compromisos, a alguien que sea negociante para que pueda entender lo que yo hago, a alguien que pueda también hablar mi lengua, que pueda entender, alguien que entienda lo que yo practico de espiritualidad y que le dé soporte. Y siempre yo lo decía, la vez que yo encuentre a alguien que le dé soporte a mi vida, a mi negocio, a mis sueños y a todo lo que yo hago de viajes y eso, ese día yo me comprometo. Y siempre lo venía repitiendo y bueno, finalmente el universo se confabuló, nos encontramos, nos conocimos y bueno, empezamos una relación muy, muy padre porque hay mucha libertad, hay mucho enfoque, hay muchos sueños, Blia y Inhara, hay muchas metas juntos y yo creo que eso es lo que hace una relación, cuando tú puedes hacer grandes sueños con la persona que tienes al lado y cuando esa persona dice, aquí estoy. Entonces, eso es lo que marcó la diferencia y para mí no tiene nada que ver si es una religión u otra. Yo simplemente digo, si da soporte a mi religión, o a lo que yo predico, practico, es muy, muy bueno. Entonces, eso es nada más contestando a todas las preguntas que me han hecho, que fueron como 7,500 preguntas o más mensajes, que mi socio se volvía loco porque me decía, Dios mío, ¿por qué te preguntan tanto? Ya haz un programa especial para eso. Y dije, okay, yo en el próximo programa lo explico. Entonces, pasando a otra parte, ¿qué más tenemos en energía, aparte del compromiso, que estoy feliz por eso, en energía del corazón cósmico? Bueno, tenemos los cuarzos, tenemos unos productos que se llaman Rondan Alfils. Esta es una compañía que tiene productos para la cara, que son para las personas que tienen los poros muy abiertos, que tienen cicatrices o que tienen marcas. Yo por mucho tiempo sufrí del acné y yo sé lo que es tener el cutis muy maltratado y pellizcarse y que te sale la pus y que se te infecta. Entonces, eso yo lo sé perfectamente porque por muchos años lo viví y yo me atendí con lo que era en ese entonces Proactive. Ahora me encanta porque son las mismas doctoras las que hacen Rondan Alfils, las que hicieron la marca de Proactive. Tenemos el producto garantizado por 60 días completamente y también tenemos lo que es aparte de que está garantizado, son prescripciones, son productos que realmente te puedes ir monitoreando cómo avanza, cómo te funcionan. Yo digo, tú nada más necesitas usarlo 2 días para ver inmediatamente cómo el producto está funcionando. Lo más bonito de esto es que son muy simples. Es un jabón para lavar tu cara, una loción para astringente,
una crema ya sea para noche o para día. También tienen algunos otros productos. Yo a veces comento, ¿dónde se nos nota la edad? La edad se nos nota en las manos y en el cuello. Entonces, también tienen ellos y en los labios. Ellos tienen una crema para las manos, tienen una para el cuello y una para los labios. Y de esa manera, borrar esas líneas. Entonces, tienen otro que también es para las personas que tienen muchas marcas, muchos diferentes colores en su piel. Tienen otro que también es para el acné completamente. Tienen otro más que es para las personas que tienen el cutis seco o que lo tienen rojo, como rojizo, muy, muy rojo. Entonces, tienen cuatro regímenes diferentes, a lo cual yo te voy a invitar a que le des un like a mi página oficial en Facebook, que se llama, Facebook es Rondal Alfils, español, Energía del Corazón Cósmico. O si no, búscame como Lisa Lisbeth Rojas, y ahí constantemente yo estoy poniendo mis páginas, o Energía del Corazón Cósmico, también en Facebook, así me puedes encontrar. No olvides que este programa lo vas a encontrar en mi canal de YouTube, que es Energía del Corazón Cósmico. Y por ahora, nos vamos a un breve corte comercial, porque tenemos una super mujer, una mujer sumamente extraordinaria, a quienes vamos a entrevistar, a quienes quiero que tú conozcas, y después, en el segundo corte, vamos a entrevistar a cada una de sus modelos. Vamos a ver qué trae para nosotros, para ti como inspiración, esta gran mujer. La conocí hace algún tiempo y de verdad que ahorita que vayamos, que la esté entrevistando, te voy a decir por qué la admiro tanto. No te desprendas. Vamos a un solo corte muy breve, comercial, y regresamos contigo. Y estamos de regreso, amigos, aquí en Energía del Corazón Cósmico. Y como te lo dije, no te lo puedes perder. Es un ser extraordinario. La admiro muchísimo y le agradezco, Gaby, que estés aquí. De verdad, ya te había invitado y hoy es para mí enormemente, porque te admiro mucho. Te admiro mucho por toda la trayectoria que tú haces y por todo lo que has hecho.
y porque no sé en cuántas personas has cambiado la vida, pero en la mía la cambiaste. Y gracias por existir. Ay, muchas gracias, buenas tardes, un saludo a todos. Araceli, hola, ¿cómo están? Es un placer para mí volver a estar aquí, que nos abran los micrófonos. Les mando un saludo y muchas gracias por confiar en mí, por pensar así. Y creo que todavía nos falta, un poquito más, pero estoy hasta ahorita estoy muy conforme con lo que llevo hecho. ¿Qué es lo que haces, Gaby? Cuéntale a nuestra audiencia, ¿quién es Gaby? ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué te admiro tanto? ¿Qué te hace tan extraordinaria? Bueno, prácticamente en trabajo soy maquillista profesional. Trato de cambiarles toda su vida en un segundo, porque aunque ustedes no lo crean, ya cuando tú cambias tu persona, tu personalidad, te sientes otra. Desde el momento que te empieza a preguntar la gente, ¿qué te hiciste? ¿Qué algo traes? Entonces tú ya te sientes otra, completamente diferente. Trabajo en el cuidado de las personas y trato de cambiar un poquito en el lado laboral. Este año pues fue un año muy productivo para mí. Abrí mi negocio, tengo un año apenas, el 20 de marzo cumplí un año, y hace poquito abrí una tienda de ropa en la línea. Danos la dirección. Estamos ubicados en Joliet, es 3 Ohio Street, Joliet, Illinois, 60432. Me pueden encontrar en Facebook como Gaby Pérez Aguilar, al igual la página oficial también la encuentran ahí, Gaby Pérez Makeup Artist, y mi teléfono es 773-949-7115. Así es, y quiero platicarte un poquito. Yo contacté a Gaby hace, yo creo que 3 años o 2 años, tal vez. Dos años y medio más o menos. Aproximadamente. Y en ese tiempo yo estaba empezando a hacer la radio y yo quería aprender a maquillarme de una manera que me viera bonita, porque yo veía a todas las muchachas muy bonitas, pero yo no sabía maquillarme, nunca había aprendido. Y fue cuando la primera vez que empecé a investigar como quién me podía enseñar a maquillarme de una manera natural, de una manera que no se viera tan exagerado y con tips rapidísimos. Y en eso fue que encontré a Gaby, la contacté. Mi primer clase y única clase de maquillaje que he tenido ha sido con ella, y yo quedé enamorada de su trabajo. ¿Por qué? Porque la pasión con que ella me enseñó hasta la fecha transformó mi vida. Y cuando yo te digo transformó mi vida, no nada más me dio la seguridad para salir día a día, pero el sentirte bonita te eleva tu autoestima. El que te puedas tomar bonitas selfies, o el que puedas ya usar las pestañas, cuando en mi vida jamás había usado pestañas postizas. Es el reto mayor del maquillaje. Y que te enseñen a dibujarte la ceja y todo eso, yo creo que tienes que tener un gran don. Y para mí, de verdad, Gaby, yo te lo comenté ese día y a veces te lo he mencionado, transformaste mi vida. ¿Por qué? Porque no nada más cambia tu autoestima, pero cambia todo tu perspectiva. Y la gente, ya desde el punto de vista que alguien te dice, oye, qué bien te ves, oye, ¿y qué te has hecho? Cambiaste. Cambiaste. Entonces, automáticamente tu autoestima ha cambiado. Pero también a mí me dio mucho gusto cuando vi que tienes la línea de ropa, y me encantó porque es una línea que también hay para mi talla y que te hace ver más delgadito, entonces eso me encantó. Pero también tienes otros proyectos más, Gaby, háblame de ellos. Pues uno de los proyectos que traigo ahorita es la imagen de mi salón. Yo manejo la imagen porque siempre es importante alguien que te apoye. Entonces, busco a alguien como siempre que esté a la vanguardia, tanto como la visto, la maquillo, le hacemos peinados, maquillajes. Entonces, la ganadora del año pasado, ahorita la van a conocer, trabajaron duro y ganó. Y ahorita es el mismo concurso, simplemente le aumentamos unas cosas, les estamos dando clases de cómo caminar, cómo hablar, cómo comportarse en público, cositas que quieras o no quieras se hacen ver. Más que nada, aquí como yo les dije a ellas, esto no es un concurso para ver quién es más, quién es menos,
simplemente es para que se lleven un buen sabor a boca, que tengan una experiencia más en su vida y que sepan que no siempre en la vida se gana. Y más que nada yo creo que esa comunidad, esa juventud, el estar enfocado en eventos como los que tú haces y en todo lo que tú les estás enseñando, su vida se transforma por el hecho de que ellas están aprendiendo no nada más a maquillarse, hablar en público, a estar en programas en radio, a desenvolverse a un nivel donde ellas pueden lograr muchos otros sueños. Sí. Esta es la base, esa plataforma, ¿no?, que las puede empujar a realmente lograr muchas otras metas. Sí, y hay muchas muchachas muy bonitas, pero desgraciadamente tienen su autoestima muy bajo. Ya ves cuántos suicidios no ha habido, cuántas cosas. Entonces, una de estas cosas que estamos haciendo es impulsarlas, hacerlas sentirse seguras de ellas mismas, porque como te digo, lo importante no es estar bonita, lo importante, todo lleva un rol, porque pues, ¿de qué te sirve de que estés bien bonita y te paras a una cámara y ya? Se te frizó el cerebro, no hablas, no transmites nada, entonces no puedes aportar nada al público. Se trata de que aporten, de que se proyecten al público, hablen, hagan cosas diferentes. Y sobre todo eso que tú dices, ¿no? La integridad y la seguridad de que ellas puedan desenvolverse, no nada más entre el público, pero en los eventos, en cualquier festival, eso quiere decir mucho, porque sí, hay mujeres muy bonitas, pero no se saben arreglar. Hay otras muy bonitas, pero que viven en depresión total. ¿Por qué? Porque no tienen un sueño, no tienen una meta, no tienen ninguna esperanza, ¿no? Y yo creo que este tipo de concursos a esa edad es como si nosotros volteamos hacia atrás, ¿no? Y viéramos que en esos años que nosotros teníamos su edad hubiera esto. ¿Qué no hubiéramos hecho? Sin en cambio, esa es parte de la misión de nosotros, ahora poder hacer todo lo que nosotros no tuvimos. Yo recuerdo que un maestro siempre me decía, si tú quieres lograr algo y no lo ves, que lo estén haciendo, hazlo. No te esperes, no me digas no existe, créalo. Y así nos ha estado tocando, ¿no? Y me encanta porque puedo ver el profesionalismo de las fotografías, porque también trabajas con fotógrafos para las fotografías y es una calidad que no le pide nada a la calidad de Europa. Cuando mi socio Mike, él está en UK, vio a quién iba a tener de invitado y todo, me dijo, wow, qué increíble trabajo. Le digo, sí, increíble la manera en cómo tú lo estás llevando y te quiero felicitar por eso. No, pues muchas gracias y espero que no sea la última vez que nos tengas aquí. Ya cuando se acabe el concurso, espero nos invites para claro traerte sí. a la reina. Y de nuevo, recuerden, si tienen preguntas, las vamos a tener aquí. No olviden, se pueden comunicar con nosotros aquí al 773-455-7635. Correcto. Voy a regalar 5 boletos también para las primeras llamadas. Y cuéntanos una cosa más, otra vez tu número de teléfono, tu dirección y cuáles son los eventos próximos que tienes. Pues próximamente tengo la final de las imágenes. ¿Qué día es? Es el 14 de mayo a las 9 de la noche. ¿En dónde se puede? Sí, es en Salón Hacienda, es la Hacienda número 10, igual en Joliet, Illinois, 60432. ¿Los boletos los consiguen contigo? Sí. Sí, okay. O al igual con las candidatas, si las tienen en el Facebook o son conocidos de ellas, ellas también, cada quien trae sus boletos. Ahorita que cada una de ellas se mencione. Pues Gaby, vamos a un breve corte comercial porque yo sé que la audiencia está esperando esas bellezas. Entonces vamos a un corte comercial y regresamos con todas tus modelos. Sí, claro.
Pensé que iba a estar rodeada de bellezas, te lo juro. Y hoy me quedo wow. Y con la reina en el medio. Cuéntanos, Gaby. Preséntanoslas. Dinos, ¿quiénes son? Bueno, te voy a presentar primero a la reina actual. Es imagen 2015. Más bien, te voy a decir y ella se va a introducir. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristina Quesada. Soy la imagen de Gaby Pérez 2015. Muy orgullosa de ser su imagen. ¿De dónde eres, preciosa? Orgullosamente de Jalisco. De Jalisco. Y ahora que vas a entregar la corona, ¿cómo fue este año para ti? Fue una experiencia inolvidable. Tomé esto como que no se moviera para nada, pero ya terminó el año, ya la siguiente. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Me pueden buscar como Cristina Quesada y en la página de Gaby Pérez también. Maravilloso, gracias. ¿Quién sigue? Empezamos con las candidatas. Van a decir su nombre, su edad y de dónde son. Maravilloso. Buenas noches, mi nombre es Bianca Guzmán. Tengo 18 años. Soy nacida de Twin Falls, Idaho, pero mis padres son de Guanajuato. Gracias. Hola, mi nombre es Jennifer Aspetia. Tengo 19 años y mis papás son de San Julián, Jalisco. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Ramírez, tengo 20 años y yo soy de Jalisco. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola Raya, tengo 20 años, soy nacida en Chicago y mis padres son de Guanajuato, México. Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Maricela Aranda, tengo 28 años y represento al estado de Michoacán. Bueno, nací en Michoacán. Gracias. Hola, mi nombre es Mariluz Ustaita, tengo 23 años y soy nacida en el estado de Aguascalientes. Maravilloso. Ya no nos falta ninguna, ¿verdad? No. Ya no nos falta. Les voy a hacer una pregunta y cada uno se va pasando el micrófono y nos la contesta. Empezamos con la reina y luego para allá y luego de regreso. ¿Cómo transforma tu vida y qué tú le dirías a las niñas que están allá sufriendo de depresión, de por qué es importante participar en este tipo de eventos, brevemente? Pues me cambió todo, yo era muy tímida y al estar con Gaby me desenvolví más. O todas las muchachas que tienen depresión, que sean más abiertas, que no dejen, no ser miedosas a nada, todo podemos hacer, todo lo que uno se propone. Simplemente creo que la clave es de estar seguras de lo que uno quiere. Gracias. De hecho, yo también era así, era bien tímida, callada, no me gustaba pintarme y ahora que ya crecí, me gusta y ver el trabajo de Gaby me encantó más y ahora me gusta maquillarme. Pues primero que nada, nadie de nosotros las mujeres son feas. Yo pienso que todas somos bellas por dentro y por fuera y que hay que saber al público, ¿no? O sea, que conozcan lo bella que somos. Ahora sí, como dicen que no hay mujer fea, nomás maridos pobres. O mal maquilladas, ¿no? Yeah, estando aquí en el evento de Gaby me ha ayudado a ser más abierta, sentirme más segura de mí misma y a las que sufren depresión. Siento que eso es solamente la mente, uno se tiene que sentir seguro y echarle ganas y hacer lo que uno quiere. Bueno, entrando en un concurso creo que ayuda a alguien a hacer o a conocer a más gente y tener el necesidad de vivir su vida y encontrar sus sueños. Y creo que con las chicas que he conocido me he estado más, puedo hablar más ya con la gente y creo que ayuda mucho a los que tienen depresión. Bueno, pues yo pienso que no deberían ninguna mujer sufrir de depresión. Creo que todas tenemos un valor propio que a veces no es necesario. O sea, sí está bien mirarte bien, pero creo que es más como el valor como persona, como mujer. Y pues que también se animen a participar en este tipo de eventos, que gracias a Gaby que nos da la oportunidad, que hay otros lugares que no, o sea, que sí, la edad o el físico, pero ella nos abre su salón para poder participar y pues dejar atrás
todo lo que es la autoestima o cualquier otro problema por lo que estén pasando. Hola, de hecho yo, de recién que Gaby me hizo la invitación para estar en este concurso, yo de hecho no me sentía tan segura, pero constantemente iban pasando los días, mis amigos me decían, y dale Marilu, sí se puede, sí se puede. Y pues creo que todas las chicas somos bellas, con o sin maquillaje, yo creo que siempre hay una oportunidad para hacer algo nuevo y para tratar de ser mejor persona con uno mismo. Mil gracias. Ahora, la segunda pregunta que tengo para ustedes es, ¿cuál es tu sueño? Y ahorita les voy a contestar por qué. Empezamos con la reina. Uno de mis grandes sueños es terminar mi escuela y el más grande que tengo es salir en un fashion show de Victoria's Secret. ¡Oh, maravilloso! Mi sueño sería ser la primera técnico de ultrasonidos. Me gusta mucho eso. Pues mi sueño sería graduarme de la escuela, ser una gran enfermera, porque casi no hay enfermeras latinas, y yo estaría ahí representando pues para la comunidad que no sabe en inglés, estaría yo ahí. Y entonces ese es mi sueño, para ayudar a mi comunidad. Mi sueño es ser una de las primeras de mi familia en graduarme, para ser alguien que mis sobrinas miren y se sientan orgullosas, y también pues ser una modelo famosa. Maravilloso. Mi sueño siempre ha sido ser una doctora de corazón. Quiero ayudar a esos que tienen problemas del corazón, porque mis padres sufren de condiciones del corazón. Hola, pues para mí, mi sueño sería graduarme, estudiar una carrera para que mi familia esté orgullosa de mí. Y pues también me gustaría modelar en fashion shows. Gracias. Mi sueño sería, bueno, como toda madre, yo creo que ser la mejor mamá del mundo. Pero mi sueño en sí es darle un ejemplo a mi hijo, que él se sienta siempre, siempre orgulloso de mí. Y también pues me gustaría poder algún día llegar a ser una modelo. Maravilloso. Y les voy a contar por qué es tan importante que tú tengas una visión clara de qué es lo que quieres en tu vida. Primero cosa, como soy un maestro certificado en energía y en espiritualidad, y para mí ha sido muy importante el tener mis sueños bien claros, estar bien, bien fijos en qué es lo que quiero tener. Y hace una semana pasó algo muy curioso, porque con todo ese desenvolvimiento, certificaciones y todo que tengo, me hicieron 3 preguntas que no supe contestar. Y cuando supe que Gaby traía sus modelos, dije, yo quiero que esas niñas, el día que les pregunten lo que a mí me preguntaron, sepan contestar. La primera pregunta que me hicieron fue, ¿dónde quieres tu casa? Y yo le dije, ¿qué? ¿What? No sé. No sabía yo dónde quiero que me compren una casa. La segunda pregunta me dijeron, ¿cómo quieres tu anillo? No sé. So, empieza a imaginar para cuando llegue alguien a decirte esas preguntas, lo sepas hacer, ¿ok? Porque es weird, de verdad es weird, que no sepas ni dónde quieres vivir. O sea, como vas al día, y especialmente ustedes tienen una edad en la donde todos sus sueños pueden ser posibles si ustedes se los proponen. Tienen unas ventajas que tal vez muchos de los que hemos sido, somos inmigrantes, no teníamos, que es, hablan los dos idiomas perfectamente, y tienen un gran apoyo, porque ahora con compañías establecidas como la de Gaby, donde se les está dando la oportunidad, no nada más de transformar tu imagen, no nada más de verte bonita, saberte maquillar, pero de salir al medio, ¿no? De poder ser ese primer escalón para salir y lograr tus sueños, es muy, muy importante. Así que es importante que ustedes sepan sus sueños, porque el día que se comprometan, yo lo hice el viernes pasado, sepan a dónde quieren que les compren su casa. Son puertas que se van abriendo ellas poco a poco. Como yo les dije, no les prometo nada, simplemente es un empujoncito, y es de aquí depende lo que ellas quieran hacer. A ella le han hablado infinidad de partes. Desgraciadamente algunas ha podido asistir, algunas no, porque como te digo, muchas, en muchas partes cierran ya las puertas por tener hijos.
ella está casada, tiene una bebé, entonces en muchas partes no las aceptan. Ha sido una de las razones que no ha podido asistir, o ya sea por la escuela. Pero este es un medio, como un impulso para que ellas sigan adelante. Y es bien importante lo que dices tú, que tengan bien fijas sus metas. Bien, bien, bien fijas. Tenemos una llamada. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿De dónde nos llamas? Sí. Ah, soy el esposo de Cristina Quesada. Le quisiera decir unas palabras. Cristina, estoy muy orgulloso de ti por todo lo que has logrado. Sabes que soy tu soporte más grande y sigue para adelante. Esto es solo un inicio. Espero que esta plataforma te ayude en muchas cosas a futuro. Y a las chicas, pues bueno, échenle muchas ganas. Es una experiencia inolvidable para todas. Aprendan lo más que puedan, sean siempre ustedes y échenle muchas ganas. Gracias. Gracias, Mario. Gracias. Un saludo. Pues aquí tenemos su admirador número uno, su esposo, fíjate. Maravilloso. Es que me apoya en todo. Es mi esposo y él me ha apoyado en todo. Él es el que me ha tenido, el que tú puedes. Nunca me ha bajado mi autoestima. Estoy muy orgullosa de él. Él siempre me ha tenido como una reina. Nunca me ha dejado de bajar mi autoestima. Él siempre quiere todo lo mejor para mí. Y eso es otra cosa bien importante a las que están solteras. Yo llevaba 2 divorcios y apenas me acabo de comprometer, voy por mi 3ª boda y no me di por vencida hasta no encontrar un hombre que apoye todos mis sueños, toda mi vida, mi negocio y mi vida espiritual. Así que no se conformen con menos. Si no tienen esa persona, no bajen su expectativa, esperen a que llegue la persona correcta, porque es una gran bendición, como en tu caso, tener una persona que te apoye completamente. Es lo esencial, ¿no? Para que te den ganas, impulsen a seguir adelante, porque si tú tienes una persona negativa, te baja las pilas. ¿Qué vas a hacer? Tú no vas a hacer esto, tú no ganas. Entonces ya desde ese momento que tú estás saliendo de tu casa, ya vas con las pilas abajo. Entonces necesitas tener a alguien que te eche porras, porque como dice, siempre ha sido su reina. Entonces tú ya, desde ese momento, tú ya te sientes alguien, tú ya te sientes algo en la vida. Y lo más principal, ¿no?, que tiene el apoyo, porque eso de cuando, y se los digo por experiencia, cuando tienes que salir y hacer las cosas sola o simplemente ocultarlas porque no tienes ese apoyo, es una vida terrible. Entonces, cuando tú tienes a alguien a tu lado que te va a apoyar y que va a estar ahí en las buenas, en las malas, porque no todo es, en la vida es fácil, hay cosas y momentos muy difíciles, pero quien se quede contigo en las malas siempre va a estar en las buenas. Y te felicito, que Dios los llene de bendiciones, porque no es fácil encontrar un matrimonio así y una persona que te apoye tanto, pero que Dios los bendiga y los proteja, porque de verdad, eso es cuando tú puedes llegar a lograr todas tus metas. ¿Algún comentario que tengan, chicas? Algo que le quieran decir a la audiencia. Un mensajito. Pues miren, nosotras en verdad, pues ahorita estamos vergonzosas, un poquito de vergüenza, pero nos más les queremos decir que no se desanimen, que salgan adelante y cualquier cosa que se propongan, háganla, que con Dios con nuestro lado todo se puede. ¿Alguna otra que quiera? ¿Alguien más? Que nos vayan a apoyar mayo 14, 9 de la noche. Sí, búsquenlas en las redes sociales, pueden irse directo a mi página, ahí están todas. Como ya saben, Gaby Pérez Aguilar, o la página oficial del salón, Gaby Pérez Makeup Artist. ¿Alguna más quiere algún comentario antes de irnos? ¿Ninguna? ¿Y cuándo es el evento otra vez? 14 de mayo a las 9 de la noche. ¿La dirección? Es Ohio, 10 Ohio, en Joliet, Illinois, 60432. ¿Y dónde es tu salón? Si alguien quiere, tienes próximas fechas para las clases de maquillaje, no te puedes perder. Sí, tomar sí, tengo esas clases. 7 y 8 de mayo es el curso básico. 2 días y pueden hablarme porque es cupo limitado, igual al 773-949-7115. Y supongo que ahora ya no sales, ¿verdad? Como antes, que salías a darlas fuera de los de, no, de ya tu no, negocio. No, ya no, se me complica mucho, gracias a Dios, estoy muy ocupada. Bendito y Dios. Pues se me complica bastante. Bendito Dios, bendito Dios. Y bueno, con esto nos vamos. Gaby, mil gracias. No, gracias a ti por habernos invitado. Pido a Dios que voy a checar la fecha para poder estar con ustedes ahí.
si es que estoy aquí en Chicago, y cuando tengas la ganadora, si por alguna razón no puedo estar, las vuelvo a invitar para que entonces nos diga qué proyectos tiene esa reina. Y recuerden, cada una de ustedes son reinas, cada una ya de son ustedes ganadoras. Desde son el momento ganadoras. Que están aquí ya son ganadoras. Y cada una de ustedes tiene la misma oportunidad que tiene cualquier otra persona de cualquier otra raza de cualquier otro país. Lo único es cree en ti y lleva a cabo una visión clara de tus sueños, que eso es lo único que te va a llevar a lograrlos. Les deseo lo mejor a cada una, les doy las gracias por haber estado aquí en Energía del Corazón Cósmico, a nuestra linda audiencia en cualquier parte del mundo que nos está viendo, la gente que nos está viendo en Europa, Japón, la gente que está viéndonos en Argentina, Pakistán, la India, mi novio es de la India, por eso tengo un grupo grande, la gente que está viéndonos en México, Salvador y cualquier parte del mundo. Te doy las gracias por sintonizarnos, por estar aquí. Te esperamos el próximo viernes, 5 de la tarde, aquí en Radio Vive. Y quiero dar las gracias a Gaby y gracias a nuestro equipo de producción, a la jefa, como yo siempre digo, Araceli Nava y Mauricio Mauri, quienes están a cargo de este programa, que es Energía del Corazón Cósmico. Que Dios los llene de bendiciones. Nos vemos hasta la próxima. Y muchas gracias a cada una de ustedes. Que Dios las bendiga. Un saludito rápido aquí hasta Chihuahua, a mi fan número uno. Mi ahijada ahorita está cumpliendo años. Te mando un saludo, un beso. Ahorita te hablo, pero aquí están tus saludos en vivo, como te lo prometí. Felicidades, te quiero. Y a tu esposo y a tu niña que anda por ahí. Que sí, Dios me los bendiga. Están esperando. Y con esto nos despedimos, las esperamos ya con la próxima corona y también a ti te esperamos para que vengas a decirnos qué fue ese entregar la corona, ¿ok? Que Dios los bendiga. Hasta luego.